¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, amigos del Facebook de RPP. Son exactamente las 6:44 de la mañana. Esto es lo que está ocurriendo en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Fuera del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, hoy que se reanudan los vuelos nacionales, a las 6:55 sale el primer vuelo a Iquitos. Y como vemos, hay muchísimas personas que están formando largas colas fuera del aeropuerto Jorge Chávez. No sé si ustedes pueden ver, incluso más allá de este conocido centro comercial que tenemos al fondo, que la cola continúa. Todas estas personas, o al menos la gran mayoría de ellas, están aquí desde las 4 de la mañana. Justamente porque ya habían previsto que el desorden se iba a desatar el día de hoy. El desorden y la aglomeración, tenemos que decir, muy preocupados por la cantidad de personas que, como vemos en estas largas filas, están aglomeradas a la espera de poder ingresar al aeropuerto y poder regresar a su ciudad. Los tres primeros vuelos que parten el día de hoy son a las 6:55, a las 7 de la mañana y a las 7:05. Los dos primeros a Iquitos y el tercero hacia la ciudad del Cusco. Sin embargo, muchos de los pasajeros de estos vuelos, a pesar que han llegado con más de 2 horas de antelación, continúan fuera del aeropuerto a la espera de poder ingresar. A la intemperie, con esta llovizna que viene y va, y muy mortificados con la organización o con la reactivación de los vuelos, porque consideran que no se ha seguido un orden específico, no se han tomado las previsiones, porque si ello hubiera ocurrido no estaríamos viendo lo que les mostramos en imágenes a esta hora. Una gran cantidad de personas que sigue haciendo largas colas, largas filas para poder ingresar al aeropuerto. Ellos están trayendo consigo este documento que, de acuerdo a los protocolos, se debe entregar, que es una declaración jurada de buen estado de salud, que lo han descargado cada uno en su respectiva aerolínea y que es parte del control. Vemos que, por ejemplo, aquí afortunadamente ya se ha despejado un poco esta parte de la fila. Sin embargo, lo que nos preocupa es esta gran aglomeración que se está formando conforme se acercan a la puerta de ingresos nacionales del aeropuerto Jorge Chávez. Esta es la puerta que está opuesta al puente peatonal del aeropuerto, es decir, como quien se dirige hacia el grupo aéreo número 8. Y es la única puerta que se ha habilitado para el ingreso de los pasajeros a esta hora. Hay personas, incluso nos contaban, que son ciudadanos que se han quedado varados en Lima desde marzo de este año, que vinieron por alguna gestión de trabajo, que lamentablemente la cuarentena les impidió retornar a su ciudad, que estuvieron prorrogando incluso sus pasajes porque al principio, como todos recordamos, no teníamos todavía muy en claro cuánto iba a durar el estado de emergencia. Entonces ellos prorrogaban sus pasajes y cada vez que lo hacían, obviamente les cobraban un adicional. Finalmente hoy ya tienen programados sus vuelos, pero no pueden viajar o no pueden ingresar siquiera al aeropuerto a pasar los controles respectivos por la demora y la poca agilidad que denuncian que hay por parte del aeropuerto. Es importante recordar que no se han habilitado sí los vuelos para varias ciudades del país, a excepción de las 7 regiones donde todavía se mantiene la cuarentena focalizada. Estamos hablando de los departamentos de Arequipa, de Ica, Junín, Huánuco, San Martín, Madre de Dios y Ancash. Ahí todavía se mantienen las restricciones, el aislamiento social y el distanciamiento. Bueno, aquí se mantiene el distanciamiento, pero ya no el aislamiento. Sin embargo, en esas regiones no se han levantado estas medidas restrictivas y por tanto no hay vuelos hacia allá. Son personas, niños incluso, que vemos con sus madres, con sus familias, que han venido y que siguen a la espera de poder ingresar al aeropuerto. Es importante mencionar lo que los pasajeros deben recordar cuando lleguen. Es importante recalcar que se han cambiado totalmente los protocolos del aeropuerto. Entonces, a los documentos
convencionales que usualmente se le pide a los pasajeros, se le está solicitando también esta declaración jurada de buena salud que ellos nos mencionaban que han descargado de las páginas web de las aerolíneas donde han comprado sus pasajes. Pero asimismo hay otras recomendaciones también de la que vamos a mencionar rápidamente y que ha hecho público LAP, ¿verdad? Lima Airport, el administrador del aeropuerto, la empresa administradora del aeropuerto. Por ejemplo, que todos los pasajeros tienen que utilizar a la hora de ingresar las mascarillas y el protector facial. Es lo que se está revisando en el ingreso. Que se debe llevar, si se lleva equipaje de mano, hay que tratar de evitar los líquidos, los aparatos electrónicos, las joyas. Que si viaja solo, únicamente puede ingresar al aeropuerto esa única persona que va a viajar. Solo si, si estás viajando en solitario, solo tú puedes entrar, nadie te puede acompañar. En caso necesites ayuda, no sé, podríamos hablar de una madre gestante o de o quizás un adulto mayor, solamente podrá ingresar con él una persona para asistirlo, para ayudarlo en caso de que necesite esta asistencia por el equipaje. Si se presenta algún síntoma relacionado con la COVID-19 o malestar físico, no debe acudir al aeropuerto. Estas son recomendaciones antes de viajar que ha hecho pública Lima Airport. Y se debe realizar el check-in electrónico antes de asistir al aeropuerto, justamente para evitar demoras y que el ingreso sea rápido y ágil. Bueno, hay que mencionar que aquí al menos ya se liberó un poco la vía. Esto hace unos minutos era un caos totalmente, personas en esta auxiliar de la avenida Fawcett, pero vemos que ya al menos están ingresando. Y eso también es algo que nos llamaba muchísimo la atención, porque todas estas personas estaban aquí desde las 4 de la mañana, refieren, en el frío, a la intemperie, y había, obviamente por el espacio que hay, porque recordemos que esta es una vía auxiliar, donde hay centros comerciales, donde habían autos estacionados, entonces no se podía mantener el distanciamiento. No obstante, en el interior del aeropuerto, obviamente por la paralización de las operaciones, había un estacionamiento muy amplio donde la gente podía hacer, por ejemplo, las filas tratando de mantener el distanciamiento social. Sin embargo, este espacio tan grande no se habilitó nunca. Faltan exactamente 4 minutos para que el primer vuelo a la ciudad de Iquitos parta y ya las personas están ingresando. Vemos mayor agilidad ya, afortunadamente, porque incluso habían personas que salían en estos primeros vuelos a Iquitos de las 6:55 y 7 de la mañana que estaban al final de la fila, y esta fila se extendía más allá del centro comercial Outlet que opera aquí junto al aeropuerto. Y estaban muy preocupados porque la hora pasaba, el tiempo pasaba y no podían ingresar a abordar, digamos, o hacer los trámites para abordar su avión. Ahora, todos estos protocolos también incluye, por ejemplo, a la hora de embarcar, que también la mascarilla y el protector facial es en todo momento. En todo momento obligatorio, antes, durante y después del viaje. Por ejemplo, el uso de los coches portaequipajes también se ha limitado justamente para evitar la aglomeración que pueda haber dentro de las instalaciones del aeropuerto. Ahora, el acceso al terminal es por esta puerta que, reiteramos, es el ingreso de vuelos nacionales. Sí, efectivamente ya vemos al menos mayor agilidad en las filas, pero todavía vemos estas aglomeraciones ya en esta única fila que ha quedado, porque hace unos minutos eran varias filas, no sabíamos identificar o determinar cuántas de estas filas se habían apostado aquí fuera del aeropuerto, porque lo que nos mencionaban es que al principio se habían instalado o se habían formado filas preferenciales para los pasajeros de los primeros vuelos. Pasajeros de los primeros vuelos formaban una fila, pero al final todo se mezcló y empezó el caos y el desorden y el malestar de las personas. Ahora, este protocolo de bioseguridad o protocolo que se ha implementado no solamente implica algunas
algunas normas, digamos, de comportamiento o algunos parámetros que deben de seguir los pasajeros, sino también esto implica, por ejemplo, a las aeronaves, a las empresas de vuelos. Por ejemplo, las aeronaves deben ser desinfectadas, y esto lo sacamos, por ejemplo, de los lineamientos sectoriales para la prevención de la COVID en la prestación del servicio de transporte aéreo que emitió el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, justamente para salvaguardar la seguridad de las personas cuando se rehabiliten o cuando se reactiven los vuelos nacionales. Por ejemplo, uno de ellos, como había mencionado, que la desinfección de las aeronaves, asimismo que los aviones deben tener un sistema de filtración de aire de alta eficiencia, el cual debe limpiar y renovar el aire cada 3 minutos. Este sistema es de uso quirúrgico. Las aeronaves deben ser desinfectadas antes del despegue y después del aterrizaje también. Y asimismo, tener la documentación que respalde todos estos químicos o elementos de sanitización que se ha utilizado para desinfectar los aviones para seguridad de los pasajeros. Lo que habíamos visto también cuando llegamos al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez es que sí estaban ingresando vehículos. Esto nos parecía muy raro porque creímos haber visto incluso algunos taxis que estaban entrando. Entonces, si era más fácil ingresar en taxi, ¿por qué todas estas personas no lo hicieron? Bueno, lo que nos comentaba un efectivo de la Policía Nacional es que no estaban ingresando taxis, sino únicamente vehículos de personas que trabajan en el aeropuerto. Entonces, es por eso que todas estas personas han venido en sus vehículos, taxis generalmente, y al ver la gran cantidad de personas que hoy en a primeras horas de la mañana estaba formando las largas filas, se bajaron y empezaron a formar su fila, atemorizados de que no pudieran alcanzar, digamos, ingresar antes de su hora de vuelo. Ya 6:56 de la mañana, a las 6:55 salía el primer vuelo nacional en esta reactivación del transporte aéreo, un vuelo con dirección a la ciudad de Iquitos. El segundo vuelo sale 5 minutos más tarde, es decir, a las 7 de la mañana, también a la ciudad de Iquitos, y el tercero a las 7:05 de la mañana en dirección al Cusco. El primer vuelo que va a llegar aquí a la capital en esta reactivación es a las 10:55, provenientes de la ciudad del Cusco. Bien, es lo que tenemos que reportar a esta hora, lo que está ocurriendo en el aeropuerto. Ya vemos mayor agilidad, afortunadamente, en el ingreso de los pasajeros por las filas que ya se están disipando, pero todavía notamos y lo dejamos en evidencia estas aglomeraciones que se están formando en las filas para poder ingresar. Aglomeraciones donde hemos visto niños. Aquí vemos claramente a una niña con su madre, no sé si pueden verlo ahí de espalda, una niña con su madre, otros niños más pequeños que también están con sus familiares. Para quienes se conectan a esta hora al Facebook de RPP, esta es la parte exterior del aeropuerto Jorge Chávez, hoy que se reanudan los vuelos nacionales. Y este es el panorama que hemos encontrado, un panorama que ha cambiado ciertamente, porque más temprano esto era un caos total. Gran cantidad de personas, no solamente aquí en esta vereda, sino también en esta parte de la vía auxiliar, que estaban a la espera de poder ingresar al aeropuerto y que habían llegado desde las 4 de la mañana incluso, a pesar de que su vuelo salía 2 o 3 horas después. Lo hicieron porque ya habían previsto que podía ocurrirse este tipo de desorden, a pesar que la recomendación del app era llegar no más de 3 horas de anticipación. Bueno, las personas lo hicieron igual mucho antes porque temían que pudiera ocurrir esto, y ocurrió realmente. Aglomeración, desorden a la hora de entrar, demoras para poder ingresar, y estaban muy mortificados toda vez que ya se estaba acercando la hora para que saliera el primer vuelo, que estaba programado para las 6:55 de la mañana a la ciudad de Iquitos. La gran mayoría de ellos, personas que se quedaron varados desde marzo de este año aquí en la capital y que no pudieron acceder a un vuelo humanitario, estuvieron prorrogando sus pasajes hasta que finalmente ya se reactivó los vuelos nacionales y ya pudieron programar su viaje para el día de hoy. Son personas que han estado a la intemperie, algunos desde las 4 de la mañana,
hoy por hoy, que está haciendo mucho frío, la llovizna viene y va. Algunas personas, la gran mayoría de ellas, muchos de ellos, perdón, de Iquitos incluso, que están acostumbrados a un clima más cálido y que decían que les estaba afectando demasiado el frío y mantenerse aquí en la calle por tanto tiempo. Justamente vemos los comentarios de muchos seguidores del Facebook de RPP que lamentan justamente que no se mantenga la distancia. Y hay que, y es importante mencionar que, bueno, al menos ahora hay menos personas, pero hace unos minutos nada más, más temprano, todo estaba lleno de gente. Lo que sí lamentamos es que a pesar de que ya se redujo considerablemente el número de personas fuera del aeropuerto, todavía haya estas aglomeraciones para poder ingresar. Los pasajeros deben traer, además de sus documentos convencionales, como su documento de check-in, en caso ya lo hayan hecho previamente, y su documento de identidad, una declaración jurada de buen estado de salud. Ellos, algunos de ellos con los que hemos tenido la oportunidad de conversar rápidamente, nos han dicho que han descargado ese documento de la página de su aerolínea y lo han traído impreso para poder presentarlo en el primer control de ingreso al aeropuerto por el acceso a vuelos nacionales. Bien, es lo que tenemos que reportar a esta hora desde los exteriores del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, ingreso de vuelos nacionales el día de hoy, que se reactiva el transporte aéreo para ciertos destinos de nuestro país. No todos, porque recordemos que todavía hay 7 regiones a nivel en el país en donde se mantiene la cuarentena focalizada. Directo, indirecto, RPP Noticias.